También hay que conocer lo que ponen los famosos en las redes sociales, porque estos señores cada vez se ponen un poco más picante. Y unas fotografías algo bellas y espectaculares llegaron a nuestras redes, por supuesto. Entonces, camarógrafos, se tienen que relajar, bajarle tres. Todos dije aquí, dije claro. Ya de una vez están como que, oye, ¿esto qué es? Ustedes están viendo en pantalla a la bella Kate, señores. Publicó estas fotografías en su cuenta para lo que fue la revista Playboy. Puso un pequeño adelanto para lo que era el mes de abril de este año. Y ustedes, como la están viendo, es toda una cuerpa. Distintas fotografías, pues, publicó en su cuenta de Instagram y se ve bellísima. Ahí algunos le preguntaban que con qué se cuidaba el cabello, que no lo podían creer, que por favor, qué buena estaba, qué madre santa. ¡Ay, a la vida! Exacto. Y esta foto, de hecho, a lo que es este momento, tiene 1500 likes. El que no sabe tal vez quién es Kate, aunque ya se ha hablado muchísimo en los medios panameños, Kate es una chica que trabaja pues actualmente como bailarina del Showmatch en Argentina y es co-conductora de Tócala por TIC Sports. O sea, es una panameña que se está haciendo una carrera en Argentina y aquí la vemos en otra de las fotografías. La vemos en escena. Pero dilo, ¿cómo se ve? Se ve divina. No, o sea, di la palabra correcta, Yosibel. Se ve, para mí se ve divina. No, esa no es la palabra. Se ve súper linda porque yo realmente, cuando veo un desnudo, y aquí voy a sonar un poco como que fuerte, yo creo que no todos los cuerpos pueden hacer desnudos que se vean finos. Claro. Un desnudo es algo que tiene que ser con alguna persona que tenga un cuerpo delicado y no está mal, o sea, no todas las profesiones o no todos los tipos de fotografías son para todos los cuerpos o todas las caras, y ella definitivamente que sí tiene el cuerpo para hacer este tipo de fotografía y que se vea bastante fino, que se vea lindo y que no se vea vulgar o muy sexual, digo yo. Es mi opinión. Me gusta, me encanta y de todo, muy fuera de su bonita figura, es el cabello que llama tanto la atención, ese cabello alborotado, así, me encanta.